¿Ha pensado usted iniciar una nueva carrera en este verano? Bueno, traemos información de la Academia Imperio del Glamour. Gracias, Tony. Ok, me presento. Mi nombre es Roy Lara y estamos aquí en el Imperio del Glamour. ¿Qué es Imperio del Glamour? Imperio del Glamour es una academia y un salón de belleza. Ok, si a ustedes les interesa algún servicio de belleza o iniciar una nueva profesión para transformar su vida, comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y yo con gusto les daré la información. Ok, ahora vamos a ir al otro lado de la academia, donde les vamos a mostrar una práctica que estamos realizando, que están unos colegas aquí conmigo. Entonces vamos a realizar unas demostraciones capilares. Ok, muy bien, vámonos al otro lado del estudio. Seguimos aquí en el lado de la academia, donde les vamos a explicar un poco sobre la clase de demostración que tenemos el día de hoy. Aquí están todas las alumnas esperando sobre la clase. Ok, les voy a presentar a unos colegas que vinieron a dar la clase de demostración, Jesús Castellus y Dainé Fedrauso. Ellos nos van a explicar el paso a paso de lo que se va a tratar esta clase. Hola, ¿cómo están? Hola, excelente. Hola, muy bien, gracias. Okay. Bueno, el día de hoy estamos haciendo un tratamiento de queratina, es un tratamiento químico-mecánico y vamos a hacerlo paso a paso para mostrarles a las estudiantes cómo realizarlo. Básicamente lo que buscamos en nuestra modelo el día de hoy es reconstruir el cabello. Recordemos que la queratina es la proteína principal del cabello. Vamos a reconstruir su cabello y lo vamos a lasear porque su estructura natural de nuestra clienta es ondulado. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a dividir en cuatro secciones. Nosotros el día de hoy estamos utilizando una línea de formulación italiana. Es una queratina que, repito, va a reconstruir el cabello. Y si la podemos ver, si la podemos oler, modelo, mira, no te huele, no te pica, no te molesta. Es algo agradable, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar en cuatro secciones. El día de hoy vamos a trabajar con mi esposa trabajando juntos. La aplicación, si la podemos ver, no llegamos al nuevo crecimiento. Trabajamos en secciones delgadas, secciones pequeñas. Volvemos a hacer otra sección. Si lo alcanzamos a ver. Y aplicamos. No precisamente al nuevo crecimiento. Damos no lo aplicamos directamente al nuevo crecimiento. Hacemos tres secciones. Chicas, esta parte es importante. Hacemos tres secciones. Volvemos a aplicar. Emulsionamos, nos aseguramos que esté bien penetrado. Y a la tercera sección peinamos con un peine de cerdas muy pequeñas. Si el peine trae producto, ¿sí lo pueden ver? Eso quiere decir que puse mucho. El cabello, la sección tiene que ser bien penetrada, pero que no salga mucho. Ahí estamos en muy buena cantidad. Después de esas tres secciones, partimos a hacer otras tres secciones. Y este es el mismo procedimiento en toda la cabeza. Recomendamos que deje 2-3 semanas para hacerse una decoloración. Pero recuerden, chicas, que para hacerse un servicio químico, coloración, decoloración, alaciado, queratina, lo que sea que busque la clienta, hay que hacer una prueba de mechón. Conclusión, lo puede hacer 1, 2, 3 semanas sin problema, pero yo hago una prueba de mechón para ver si no, el ingrediente químico de mi queratina es compatible con el servicio, el bleach o el polvo decolorante que van a usar. Nosotros, como compañía, Castellus Beauty Solutions, tenemos los polvos de colorantes que son compatibles con la queratina. Es decir, que si nosotros a ella le quisiéramos hacer una decoloración o una técnica de color, en una semana sin problema lo podemos hacer. Ahora es importante que cuando hacemos este servicio es diferente cuando estamos haciendo color a cuando estamos haciendo decoloración. Cuando estamos haciendo decoloración es importante que hagamos este servicio después de haber hecho la decoloración. Pero si vamos a hacer un color, por ejemplo, un rojo, un copper, haríamos ese servicio primero y luego aplicaríamos el color. ¿Por qué? Porque se puede deslavar.
se puede aclarar un tono. ¿Por qué se va a aclarar un tono? Porque estamos usando un Clarifying Shampoo. Recuerden que hace el Clarifying Shampoo. Aclara. No aclara, pero retira los residuos del cabello. Entonces, por esa razón, aclara posiblemente un tono o medio tono. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este servicio y luego vamos a esperar 7 días para hacer el proceso de coloración. Esta es la marca que estamos utilizando. Repito, Castellos Beauty Solution es una distribución. Y el día de hoy estamos utilizando esta línea Jazz. Una línea muy buena, la van a probar, la van a ver, una línea completa, una línea profesional. Y ahorita lo que estamos haciendo es aplicando la queratina, que es el paso número uno. Bueno, el paso número uno fue el shampoo, en el shampoo bowl, ¿verdad? La queratina, y vamos a aplicar, como lo estamos haciendo trabajando en equipo, lo vamos a dejar después de la aplicación 25 minutos de pose. En esos 25 minutos vamos a trabajar el spa capilar. Pero, Roy, ¿quieres compartirnos la información del spa capilar? Claro que sí. Aquí tenemos los productos que vamos a utilizar para un spa capilar. Este spa capilar es algo, es un tratamiento, pero es más intenso. Hace que reestructure mejor la hebra capilar para tener mejores resultados. Este producto es muy bueno. Es una marca profesional que la tenemos nosotros a la venta. Estamos trabajando con Jazz y con Reprit 20. Aquí la tienen y aquí la encuentran. También los servicios que quieran realizarse, se pueden comunicar a los números de teléfono que están apareciendo en pantalla y nosotros con gusto los atenderemos. Ahí es importante mencionar que ese tratamiento es un tratamiento, como lo dijo el instructor, de máxima profundidad. Ese tratamiento es más profundo que cualquier mascarilla que pueda haber en el mercado, porque es una combinación de tres activos: la crema reconstructora, la queratina y el aceite de argán. Se va a hacer una fusión, un cóctel, y se la va a aplicar a nuestra clienta. Ese servicio le va a durar en brillo, en suavidad, de 30 a 40 días. Si usa también el producto adecuado. ¿A qué me refiero? Que en casa use su shampoo y un acondicionador libre de sales, libre de parabenos, para que no le bote el tratamiento.